Ahora, good evening, good evening. Bien, teacher. Los conozco a ustedes. Qué bárbaro, teacher. Al menos los que veo, sí. Okay. ¿Cómo han estado de vacaciones? No la han dado todavía, teacher. Bueno, lo que no estuvieron en clases fueron vacaciones. ¿O no se sintieron así? Yo así sentí. Hello, hello, everybody. Hello, teacher. Nice to see you again, Jaime and others. Nice to see you, nice to see you, everybody. I'm checking the attendance. Tenemos a 8 nuevos. Me imagino, yo para mí son nuevos, pero me imagino que ustedes los conocen. Ah, no, ¿verdad? Bueno, no entiendo yo cómo va a ser ahora, porque dice mixto. ¿Y será de la misma empresa o de otra? Ah, ya sé cómo puedo ver ahí en el. El estado dice de las empresas. Ok, let's begin. Bueno, como siempre que iniciamos un curso, iniciamos con introducción y la introducción sí es en español. Ok, voy a lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Pero hay que volverlo a decir porque algunas veces se nos olvida. O. Lo pasamos, a veces no nos acordamos, ¿ok? Let's begin. Ok, preparing. Bueno, lo iba a decir en inglés, pero no va. Bien. Mike, resume. Okay, this is me. Okay, my name is Sandra Dalila Sánchez Gómez. Okay, I am the facilitator. Okay, ¿cuál es mi formación académica? No tengo dos títulos. Uno es el profesorado, idioma inglés. El otro es la licenciatura en idioma inglés, también opción enseñanzas, ambas otorgadas en la Universidad Nacional, ambos títulos. Y para trabajar con ustedes también hay que estar acreditados con INSAFOR. Lo que tiene que ver eso es con una acreditación, hay que tener un nivel avanzado en el inglés. Ok, cuando. Para acreditarse, no se puede acreditar con un nivel menos. Hay que tener un nivel avanzado, ¿okay? En inglés para poderse acreditar. Hay que pasar como un tipo un curso, ¿verdad? Lo que uno hace para acreditarse en esa forma. Experiencia laboral.
Okay. MINER quiere decir que he trabajado en el sistema público. IDCA, ¿verdad? El Instituto Centroamericano que queda ahí en Santa Tecla. CNUES, Universidad del Salvador, que es uno de mis actuales. O sea, ahorita tengo el de MINER y en CNUES, Universidad del Salvador. En Reagan International, que es la compañía con la que trabajamos con inglés corporativo, que también es parte de, mejor dicho, Regal le trabaja a Insafor. Si usted trabaja en inglés corporativo, trabaja con Insafor. Bueno, esa es mi experiencia laboral, ese es mi nombre y esos son mis. Hoy lo agregué en la presentación porque así se nos pidió que nos presentáramos. ¿Okay? Bueno, aquí lo elemental, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes deben de saber? Yo les mencioné en el módulo anterior, ¿verdad? Los que estudiaron conmigo, porque aquí hay unos que no, ¿verdad? Que en estos cursos ustedes se califican, se evalúan solos. O sea, todo lo que se hace aquí es evaluado, ustedes solitos se lo hacen, porque la asistencia, ¿verdad? De usted depende. La plataforma de usted depende. Entonces, todo es autoevaluado, ¿verdad? Usted decide qué nota va a tener. Dice, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Este 80% usted lo gana en plataforma. Las tareas se encuentran en la plataforma, ¿verdad? Justo después de cada clase. O sea, después de cada clase se espera que usted haga la tarea del día para que no se atrase. Además de eso, que usted tiene el conocimiento fresco en el momento. Si lo quiere hacer un poquito después, porque quiere ver el video, porque el video se coloca exactamente por Insafor a las 8 de la mañana, algo así, lo colocan del siguiente día, ¿verdad? Yo siempre lo coloco. Acabar terminando la clase, yo bajo el video y coloco ya en la plataforma, en el YouTube, ¿verdad? En YouTube el video. Pero en lo que es la plataforma de, sí aparece hasta el siguiente día. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada martes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Insafor semanalmente. Vaya, eso yo lo puse así antes de cada martes porque cuando iniciamos el anterior y el anterior comenzamos un martes, o sea, un martes, ¿verdad? O sea, terminamos un lunes, pero en este módulo va a haber fechas que así como que hay vacaciones de agosto, no vamos a cumplir semanas completas, digamos, de un miércoles, algo así, uno que va a variar. La fecha límite para terminar el examen medio, o sea, midterm, es el martes 25, ¿ok? Téngalo muy en cuenta, aquí ya está agendado, martes 25 de julio, antes de la medianoche. ¿Qué quiere decir? Que yo ese día, a las 12 de la noche, empiezo a pasar notas de ustedes. La fecha límite para terminar el examen final, final exam, es el lunes 14, es el día que se va a terminar, hasta el lunes 14, antes de la medianoche. El manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. En esta ocasión, yo ya les envié el manual ahí en el grupo, pero algunos me parece que se agregaron después y otros ni se han agregado en el grupo de WhatsApp. Aquí estoy viendo que solamente habían 15 personas. Quiere decir que como si son 25, son, fíjense. Entonces, si solo hay 15, ¿cuántos faltan? 15, 10 personas que se agreguen al grupo. Hay bastante, ¿verdad? Ojalá vean este video después, que no se han agregado para ver la información. Sí, ahí en el grupo. Ah, aquí se acaban de agregar tres, según veo, en el grupo. Entonces voy a reenviarlo, porque no lo había reenviado antes, porque estaba esperando que se
agregaran más. Entonces yo Yo lo te pongo hago ahí en el el grupo. grupo de la plataforma, pero usted lo puede descargar directamente de la plataforma, ¿verdad? Usted ya sabe cómo. Ustedes ya son expertos, acuérdense, en cuestiones de tecnología. Ya se hicieron expertos, así que ahí en la plataforma, ¿verdad? Descargue su manual, o si no, pues de ahí del grupo, que yo ya lo coloqué ahí. Requerimientos. Nombre completo al conectarse a la plataforma. Se le pide que usted coloque su nombre completo. Vamos a ver. Siempre hago el chequeo rutinario a ver si todos están así. Y pues, hey, Clara, hello. No la había Hola, visto. teacher. La busqué ahí como contacto y no la vi. Quizás no le he puesto el nombre. De ver. Sí, ahorita me acabo de agregar al grupo. Ah, por eso es. Sí. Vaya, entonces estoy viendo cada. Dania López, si usted sí, ¿verdad? Agregue por favor el nombre completo. Antonio Ramos, lo mismo. Agregue el nombre completo, por favor. Dos nombres y dos apellidos. Bueno, si solo tiene uno, uno. Pero tiene que ser según DUI. Fátima Flores, por favor, nombre completo. Yuri Villanueva, Brian Ramírez. En Zulma. Son los que estoy notando que no lo tienen, ¿verdad? Ahorita es el momento. O en el reinicio que hagan, porque me parece que hasta que vuelven a entrar les aparece. En el caso de oyentes, agregar palabra oyente luego de su nombre, ¿verdad? Para que se sepa que está como oyente. Y aquí quiero enfatizar nuevamente, ¿verdad? Permítame, voy a leer un mensaje que me han puesto aquí en el chat. No estoy en el grupo, dice. Ah, no se ha puesto en el grupo, Jonathan. Les quiero hacer énfasis en esto de oyentes. Oyentes solamente son las personas que por alguna emergencia no pueden conectarse y eso es una vez al tiempo, porque las emergencias no ocurren todos los días. Pero si usted se está conect no se conecta, solamente asiste como oyente. Lo siento mucho, pero sí voy a tener que reportarlo con las personas de inglés corporativo para que se comuniquen con usted, aunque ellos lo notan, va, pero solamente en cuestiones de emergencia o cuestiones que ya hemos hablado de algunos que salen tarde. Al principio están como oyentes, luego entran como participantes. Ahí sí, ¿verdad? Porque la cuestión es, el asunto no es que si sea oyente o no sea oyente, la cuestión es de que usted participe en la clase y yo vea su participación. Porque ¿cómo le voy a poder ayudar? ¿Cómo yo voy a saber si usted va progresando o no va progresando si no lo veo participar? Es la única forma que tenemos los docentes de saber su progreso en su aprendizaje por medio de su participación. Y ya se sabe, ¿verdad? Yo les he dicho muchas veces que no es lo mismo escuchar el conocimiento, solo de escuchar no es lo mismo. Tiene que ser un conocimiento que salga fluido en lo que es el speaking, que es el hablar, al hablar. Allí es donde usted podemos decir que consolida su aprendizaje solo de oyente. ¿Y cuántas personas pueden leer inglés y no pueden hablar ni una palabra? Entonces sí se necesita que usted participe. Cámara encendida durante toda la sesión, por favor. En eso sí yo siento de que a veces se está ahí diciendo a cada rato, pero quédese entendido que es cámara encendida la clase. Yo les agradezco mucho a los que lo hacen sin que yo les esté diciendo, ¿verdad? Yo les agradezco porque es algo que a nosotros nos están diciendo. Todas las clases usted tiene que pedirle a los estudiantes que enciendan su cámara. Entonces, si no le encienden es como que yo no les dijera. Vaya, no le voy a estar quizás diciendo cada clase, pero ahorita te lo digo, ¿verdad? Cámara encendida, por favor. Minimizar el sonido ambiente lo más posible.
cuando usted se conecta a clases, tiene que ser un ambiente de silencio. El silencio en el sentido ambiente, ¿verdad? O sea, su entorno. Asegúrese que donde usted va a recibir su clase va a ser un lugar que usted va a estar ahí solo, que no haya personas hablando detrás suyo, por ejemplo. O que haya alguna televisión o alguna música que se oiga de algo. Para que cuando usted participe, eso no distorsione el ambiente de la clase, porque en la clase se escucha. ¿Qué? Participación activa, ¿verdad? Participación activa. Usted aquí no viene solo a escuchar, usted viene a participar. Aquí lo mismo que ya he mencionado, ¿verdad? Pero otra vez, asistencia al 100% de las clases. Cumplir con los 120 minutos que genera asistencia efectiva por cada sesión. A ustedes se les contabiliza los minutos y se les va como un marcador, se les va poniendo un porcentaje. A medida va pasando el curso, usted va llenando un porcentaje. Fíjense de que cuando usted ya pasó cierto tiempo y usted no llegó a ese porcentaje, automáticamente el sistema lo... como que ya no le da el, como no sé cómo explicarle, no es que lo reprueba, no es esa la palabra, pero el sistema le marca ahí, ¿verdad? Que usted ya no va a ser, no va a promoverse en el curso porque ya no va a poder tener el porcentaje de requerido, ni aunque asista la última semana, porque si ha faltado mucho, ¿verdad? Entonces, eso sí, ¿verdad? El sistema de Zoom lo va generando, no soy yo. El porcentaje, ni yo no voy poniendo minutos, solamente paso asistencia, pero los minutos sí no los pongo yo, sino que el Zoom lo genera. Y el mismo Zoom le va poniendo a usted el porcentaje. La asistencia se toma en dos ocasiones, mínimo 8:20 y 9:40. Si se recuerdan, ¿verdad? Yo solamente casi lo hago solo una vez, pero en realidad ya lo he hecho. Cuando yo ya paso asistencia, yo ya he tomado la asistencia. No les he dicho, va, pero digo, por ejemplo, Alfredo, present, y pero ya sé que Alfredo está ahí porque yo ya lo vi. Ok. Se tomará como válida al escuchar el participante decir present. Ah, no, presente, dice, va. Pero yo digo present. Y tener cámara encendida. Imagínense que yo tomara asistencia solo con cámara encendida. Casi nadie quedaría presente, ¿verdad? Algunos que no encienden la cámara. De sesiones de uno a uno disponibles. Cada participante será asignado a 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Voy por orden de lista, ¿verdad? Por ejemplo, hoy ya el primer día se queda Alfredo. Y así voy. Cuando le toque el día, por favor, trate de no faltar ese día porque se me distorsiona el orden. Entonces, todos tienen que pasar. Y traten de que cuando les toque tener algo así ya preparado en concreto, ¿verdad? Para poderme preguntar. Algunos que me dicen que entienden todo, todo excelente, ¿verdad? Pero algo ahí, tal vez ahí... Una preguntita en general puedo hacerme. Permisos no disponibles. Fíjense de que yo a veces siento que no soy muy amable, les voy a ser sincera. Cuando escriben ustedes ahí en grupo, yo no podré asistir por tal cosa, pero yo no puedo responder porque si yo respondo es como que yo esté dando el permiso. Tal vez solo les he pensado solo ponerle enterada. Enterada, ¿verdad? Porque si solo me entero, porque... Si le digo ok o si le digo está bien o algo así, es como que yo estoy dando permiso, así siento yo. Entonces no hay permisos disponibles. Inclusive nadie de inglés corporativo le va a poder dar permiso, le puede decir de enterado, pero no, porque los minutos siempre no le van a aparecer y la falta siempre la va a tener. Entonces puede avisar, claro, ¿verdad? Porque... para que uno no sepa que usted ya se ausentó por razones que uno no conoce, pero permiso si no hay. Vaya, lo que es el Zoom,
Cuando usted ya está ahí en Zoom, ¿verdad? Los botones prácticamente ustedes ya se los pueden hasta quizás mejor que yo. El botón silencio, mute, es que ustedes no están hablando, ¿verdad? O sea, el micrófono off. O sea, ahí aparece una rayita, ¿va? Que está apagado. Cámara encendida. Chat. Usted puede usar chat. Yo estoy pendiente de que cuando ahí aparece la marca de chat, ahí rápido lo leo. Breakout rooms. Acuérdese, ¿verdad? Que usted siempre va a estar trabajando en breakout rooms. Y aquí enfatizo yo, ¿verdad? Que usted va a los breakout rooms a participar. A los breakout rooms, usted no va solo a ver cómo, qué hacen los demás, sino que usted va a participar. Ese es el objetivo. Si usted no participa en breakout rooms, entonces es mejor yo asigno, es mejor en la clase, ¿verdad? Entonces, el breakout rooms es para participar. Y yo creo que todos ustedes ya lo manejan muy bien. Botón ask for help cuando necesitan ayuda, ¿verdad? Yo ahí trato de ir siempre. Respeto ante todo. Vaya, respeto, nadie ahí diciendo cosas feas. Bueno, ustedes, yo creo que nadie es así, ¿verdad? Nadie hace bromas pesadas, algo así. Ok, las cuatro sesiones, ¿verdad? Cuatro semanas que dura el curso, ya las agendé yo aquí, ¿verdad? Si ustedes ven aquí, comenzamos este día, terminamos el 18 de julio, ya el midterm. Ya está el 25 de julio, ¿verdad? Sépase de que ese día usted ya tiene que hacer ese examen. Es mejor no atrasarse. Yo he conocido personas que por atrasarse ya después ya no lo quieren hacer todo y abandonan el curso y eso no es deseado. Entonces, traten de irlo haciendo ustedes cabal en las fechas para que lo hagan bien. Y aquí está, ¿verdad? Terminamos el final exam el 14 de agosto. Recuérdense que por cada semana es una sección en la plataforma. Donde dice sección 1 es porque eso va a ser en la semana 1 y así sucesivamente. Vaya, eso fue todo. Yo creo que eso ya toda información ya se la saben. Solo lo hago como rutina. Pero si hay alguna pregunta, como tengo nuevo, ¿verdad? Y a veces cositas así que uno menciona, a veces no estaban acostumbrados a escucharlo, me imagino, algo por ahí. Por ejemplo, tenemos a Antonio Ramos, nuevo. ¿Alguna pregunta, Antonio? En cuanto a generalidades de que he explicado. Asistencia, participación de, en plataforma y todo eso. No, solo la cámara creo que no la voy a poder estar encendiendo seguido. Por internet. Esto es lo que encontré en la web. Por varias, por varias razones. Ya lo cachamos ahí. Vaya, entonces, pero bueno, yo ya revisé y todos estaban ya en la plataforma. Pero si hay alguien que quizás yo me he omitido y no está en la plataforma, ¿todos están en la plataforma? ¿Hay alguien que agregaron después que se llama Denise? No la veo. Bueno, si nadie dice nada es porque todos están en la plataforma. Me faltaron tres. Ya voy a ver quiénes son. Ok, everybody. Let's begin the class. Let's do it. Okay, guys, today the topic is how to use infinitives. What is that? Okay, what is infinitive? We are going to learn how to use infinitives. Okay. Introduction. You are going to say almost the same. Hello, or hi, or good evening. My name is, for example, me. My name is Sandra. I live in Cucatancingo. I work in
in a company, but you can say at, you say English corporativo, in your case, at the Pedregal. No, I like pupus. Okay, everybody, introduce yourself. Saying your names, saying hello. Practice, practice. Hello. My name is Alfredo. I live in Ciudad Arce. I work in Confecciones El Pedregal. I like eating. Okay, if you are going to say the name, you say at here. Mejor lo voy a cambiar para que me digan el nombre, okay. Wait a minute, please. Okay, nice presentation, Alfredo. Nice, nice. You did it excellent. Okay, we are going to continue. According to the order of the list is Alfredo number one. Then continue, Carlos. Carlos, Carlos. Yeah. Say hello, hello, hi, good evening. Good evening, everyone. My name is Jonathan Valladares. I live in Chalchuapa. I work in Haynes Branch. And I'd like to listen to music. And I see. Yeah, I speak English. I see that you like to listen to music. Can you please turn off the... turn off the microphone. No, it's no. Antonio Ramos. It's no Carlos, it's Julia. Okay, she did it. Okay, Carlos, so you live in Chalchuapa. So the favorite food for this is yuca with pork. Favorite food. Yuca with pork. Okay, that is delicious. Okay, Clara, continue. Clara? Hello, Clara. No sé si Clara está frisada, creo yo. Ok, continúa. Ah, no. Las señales. Ah, ok, de repente se vio. Ah, sí, otra vez. Sí, le está fallando. Ok. Sí, lo voy a mover. Espérame, ok, Dania. Oye, that's a old picture. Introduce yourself, Dania. Hello, good evening. My name is Daniel Lopez. I live in Lourdes. I work at Confección El Pedregal. I like. Yes, it's Antonio. Okay. Next is David, but David is not here. Are you here, hello, David? Good evening. Ah, yes. My name is David Martinez. I live in Ciudad Arce. I born in Confecciones El Pedregal. I like listening to music. Good. Continue, Michelle. Hi.
is Michelle's familia. I live in Nordis Colón. I work at Confecciones El Pedregal. I like fashion. Good, Michelle. Francisco. Good evening. My name is Francisco. I live in Flora Maria. I work at Confección del Pedregal. I like English class. Oh, excellent. I like it that too. Jaime. Yes, teacher. Hello, my name is Jaime Palacios. I live in El Congo. I work at Confecciones El Pedregal. I like it pupusas. The same. Okay, me too. Jenny? Hello, hi. Good evening. My name is Jenny Rodriguez. I live in Chalchuapa. I work at Confecciones El Pedregal. I like to eat pupusas. Okay. And lasagna. Let's welcome to the team. Jocelyn. Hello, good evening. My name is Jocelyn Lopez. I live in Lourdes, Colón. I work at Confecciones El Pedregal. I like studying English. I listen many people saying that you like English. Julia. Hello, my name is Julia Varillas. I live in El Congo. I work at Confección El Pedregal. I like to sleep. But not in the class, Julia. Okay, not in the class. Continue, lady. Hi, my name is Lady. I live in San Juan Pico. I work out in Hanks Bank Company. I like listening to music. Okay, good. Music is nice. Luz? Lucita? Hello, good evening. My name is Luz Jamil. Or at Confecciones El Pedregal, I like flowers. Yeah, flowers. Me too. I like flowers. I think that they are a perfect creation of God. Okay, Manuel. Hello, Manuel. Hello. Okay, introduce yourself. Hello, my name is Manuel. I live in Hayaque. I work at Confecciones El Pedregal. I like coffee. Coffee. Okay, how many cups of coffee do you drink? How many cups, Manuel? Every day you drink one. Okay, no, continue. Marco. Good evening, everybody. My name is Marco. I live in El Congo. I don't work. I am a student. I like play soccer. Ah, you like soccer. Marco, where are you? Are you walking? Ah, en el patio. Ah. En el patio. Ajá, you're in the patio. Sí, es que mucho calor allá afuera. Allá adentro, tal vez. Garden. Está la parte de la piscina. Oh, do you have pool? Sí, no me había contado. No me había contado, Marco, que era persona rich. Tiene pool en su casa. Okay. Rafael, can you speak? Good evening, everybody. My name is Rafael. I live in El Congo. I work at Confecciones El Pedregal. I like study English and drink coffee. Ah, okay, you too.
Zulma. Is Zulma here? Let me see. I didn't see Zulma. Actually, she's in here. Yes, she is. Zulma. Hello. Hi, teacher. Good evening. My Zulma, name Zulma, is, excuse me. Zulma, ¿usted se encuentra bien de salud? Work profesional. I need you. Okay. Ajá. De que no es el porque no soy yo en el país. Okay. Yes. Continue, Natalie. Natalie is a new student. Let's listen about Natalie. It's a new student. And is she in the class? No, she isn't. Hey, Wendy, are you in the class? No, she isn't. Yuri. Hello. Yeah, introduce yourself. Hello, good evening. My name is Yuri Villanueva. I live in Santa Ana. I work at Confecciones El Pedregal. I like listen to music. Excellent, Yuri. Brian, introduce yourself, Brian. Hello. Good evening. My name is Brian Alexis Ramirez. I live in Sonsonate. I work at Confecciones El Salvador, so I like to fix the machine. Ah, you like repairing machines. I repair the machine. So you are a mechanic. Yes, teacher. Okay, good for you. You earn a lot of money. That is a nice occupation. Jose Antonio? Yeah, hi. Yes, Anthony. Hello, my name is Jose Antonio. I live in Sonsonate. I work at HBI in Haynes Brown. And I like listen music, see movies. A lot of things that you are not going to mention in this moment. Okay, thank you, Anthony. Fatima? Hello. Hello, good evening. My name is Fatima Ramirez. I live in San Juan Opico. I work at Confecciones El Pedregal. Okay, thank you. Mario? Mario? Good evening. My name is Mario Salazar. I live in Armenia. I work at University of Bonaventure. I like walking. Ah, isn't it relaxing? Walking is very relaxing, especially at night. Denise? Hi. Good evening. My name is Denise Enriquez. I live in Lourdes. I work at Inversiones Bonaventure. I like
listen to music. Inversiones Bonaventure, they say Bonaventure, something like that. Y different that El Peregal. Different. Ah, okay. Pero siempre es HBI. And what does it mean? Siempre es Haynes. Solo que es Inversiones Bonaventura. Ah, okay, the Haynes Brands. Sí. Ah, okay, yes, I understand. Okay, thank you guys. Nice to meet Teacher. Yes. Me conecté tarde porque tuve una emergencia, así que las disculpas ahí del caso. Okay, don't worry. The first day. Anything can happen. Okay, now some useful expressions that are good you could use in English in the class. Okay, if you can speak English, why don't you use your English? For example, you can say, excuse me, can you repeat that? If the teacher is speaking in English, you want the teacher to repeat, you say, excuse me, can you repeat that? And you want the spelling, ¿cómo se escribe, right? The word, you say, how you spell? The teacher is speaking fast, cosa que no, conmigo no, no va, porque no, no hablo tan rápido, así va. Can you speak more slowly? Can you speak more slowly? Nah, yo sé que esta pregunta no me la van a hacer. Okay. And you say, what's the answer for number four? Yes, this is, you can say it. Okay. What's the answer for number four? What's the answer for the question number one? Something like that. And what does here, what does, cuando ustedes no sepan una palabra que significan, pueden hacer esta, ¿verdad? Pero después de what does, tienen que decir la palabra. Por ejemplo, yo no sé qué significa relax. Relaxing. Then, what does relaxing mean? Entonces yo ya les digo, relaxing is relajándose. O, relajante también, ¿verdad? Teacher, how do you pronounce this word? Y me la señalan, va, porque si me la dicen, ya la están pronunciando. Okay. How do you pronounce? Y me puedes decir. Chueca. How do you pronounce? Y me pueden decir la palabra en español. También va. How do you pronounce bicicleta in English? Okay, how do you pronounce bicicleta in English? You can say. Ah, bicycle. Okay, any questions? Eso más que todo yo se lo digo, ¿verdad? Any questions? Cuando voy a los breakout rooms, hago esta pregunta. ¿Va? Any questions, guys? And you say, yes, teacher, I have a question. Yes, teacher, I have a question. You can say. Okay. Company. Okay, the unit number one is company identity. Your company, in this case, is the Pedregal. But mostly, as you say, is Heimbrands. Okay. The identity of this company. That's what we are going to talk in this unit. What is the objective of the unit is of the class, write an effective business mission and vision statement. ¿Han escuchado ustedes que siempre las empresas tienen misión y visión? Okay, so what is your, in English is mission and vision. Mission, vision. Okay, what is the mission and vision of your company? That we are going to talk in this class. Discussion questions. It is important to for staff to know the mission and vision of the company. Verónica, estar eso. Misión and visión, sorry, because the words are in Spanish. It's important for staff to know the misión and visión. Why? Sí, mire.
Se queda. Buena mina, pues. Estoy identificando ahí a alguien que me está hablando. I guess it's... Okay. Why it is important? Why it is important the mission and vision of the company and why? Do you want to say something in this? Why the mission and vision is important in the company? Do you know? Vaya, pueden decírmelo en español si no me lo pueden decir en inglés. Why is it important? Yes. Yes, Clara. Yes, it's important. And but why? 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 Porque tienen como este primero a veces. Tienen como, ay, no sé cómo decirle. Se comprometen como a dar un mejor servicio en la misión. Ajá. Y la visión es lo que, es como aquello que ven a futuro. Exacto, y para dónde van a llegar, va, como empresa. Hey, sí, Clara, ya veo yo que usted ha estudiado quizás marketing o business administration. Be leaders in the textile industry. Okay. The mission. What is the mission? The purpose of an organization and how they serve their customers. Okay. The mission is the purpose of an organization. The vision. What is the vision? Your goal and aspirations for what your business will be in the future, like you say, Clara, in the future, okay? How you see yourself, how you see the company in the future. Check-in, what is check-in? Check-in is arrive and register in a hotel. Okay, this is the vocabulary. What is mission? The purpose of the organization. What is the vision? Your goal and aspiration for the future. What is check-in? Is arrive and register in a hotel. That is the vocabulary for today. The mission, the vision, and check-in. Okay, we have the conversation. Where is it? Okay. Diana, did you hear about the visit of the manager today? Celia, I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Diana, okay, let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home. From check-in to check-out. Okay, remember what is check-in? Check-in is, according to the... Marcar temprano. Ajá, according to the arrive and register in the hotel. Check-in is... So what is check-out? Check-out. Marcación de salida. Uh-huh. Yes. Check-in is when you arrive and check-out is when you leave. Leave, leave. L-E-A-V-E. Leave. Irse, okay. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Okay, later we are going to practice this conversation, guys. But in this moment, no. Okay.
What are some examples of missions? Oh, mission, sorry. What are some examples of missions? Okay, we have the company Chevron, Starbucks, Amazon, Nike. Okay, very famous brands. Very famous brand. I am bad in my throat too. Okay, what is the mission, Chevron? To be the global energy company most admired for its people, partnership, and performance. Can you believe it? What is the mission? To be the global energy company most admired for its people. O sea, que como que son así tipo narcisista, pa. Porque lo que les interesa es que sean admirados, miren. Okay, that is the mission of the Chevron. Okay, Starbucks. Starbucks, you know, if you like coffee, you like coffee, you like Starbucks. Okay, to inspire and nurture the human spirit, one person, one cup, in one neighborhood at a time. You see? The human spirit, okay, they are working with your human spirit. Amazon, to be the most customer-centric company in the world where people can find and discover anything they want to buy online. Okay, to be the most customer-centric company in the world. Okay, el centro del universo casi va. Okay, what is Nike? Okay, Nike, to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Okay, those are examples, guys. Examples. Now, let's see. Now, when we write the mission, you say to be, to inspire, to be, to bring. Those are infinitives. And what is infinitives? An infinitive can be used to express a purpose. For example, you say, I open the book to read the story. What is the purpose? What is the purpose of when I open the book? What is the purpose? To read. Okay, the story. Because I wanted to read the story. Use the GPS. What is the purpose? Do you use the GPS? To get directions. If you want to get directions, you see, I open the book to read. I use the GPS to get. In this sense, to is para, okay? Para. Para leer. To read. Para leer. Okay. En algunos contextos, fíjense de que este to solamente está diciendo el infinitivo. Y no sé, no, si. Solamente el infinitivo, pero no tiene traducción. Si usted, por ejemplo, se dice to read, entonces usted dice leer, porque el infinitivo se usa para decir que un verbo está sin conjugar. Entonces, si usted lo traduce, diría leer, salir, comer, o sea, las terminaciones ar, er, ir. Pero en este caso, este infinitivo, no. Este to quiere decir para, porque tiene un propósito, ¿ok? To read. I open the book to read. I use the GPS to get directions. Okay. Answering a why question with an infinitive of purpose is similar to answer with because. For example, why do you use your cell phone? To send text messages.
And then here you can say, because, why do you use your cell phone? Because I text messages. Okay. Why is your brother in the computer? To shop online. Because shop online. Also, right? How to use infinitive practice. Number one, I click on the save icon because I wanted to save my document. Okay, vaya, en ese ejercicio que ustedes van a hacer, ¿se acuerdan en que les expliqué que usar un infinitivo es como decir because, como dando una razón? Entonces sería, I click on the save icon. ¿Qué usarían ahí ustedes para hacerlo infinitivo? Is why? No, le voy a quitar el... Veamos el ejercicio anterior, el ejemplo anterior. Because I wanted to read the story. En vez de decir because I wanted to read, entonces solo diga to read, porque de todas maneras eso es lo que quiere. I opened the book to read the story. Because I wanted to read. Entonces, ¿qué es lo que no dijo en la oración? Because I wanted. Pero va implícito, ¿verdad? Va implícito que usted lo hace porque usted quiere hacer aquello. ¿Ok? Entonces, el because I wanted, eso no va. Solo directamente váyanse al infinitivo. ¿Ok? That is what it is exercise for. Well, guys, este es nuestro primer día y vamos a ver, vamos a organizar esto. Fíjense de que veo que se me salieron dos personas. Les voy a pasar ahorita la lista para ver quiénes eran, porque ya les había pasado, ¿se acuerdan? Que les dije yo que siempre veía, pero no, a este momento ya no hay dos. Okay, vamos a ver quiénes están para ver cómo voy a organizar lo de los breakouts. Ok, Alfredo. Alfredo. Present, teacher. Carlos Jonathan. Present, teacher. Present, teacher. Clara. Present. Dania. Present. David. Present. Michelle. Frank. Present. Jaime. Present. Jenny. Present. Jocelyn. Present. Julia. Present. Lady. Present. Luz. Luz. Luis me dijo de que se le estaba yendo el internet, no sé si por fin se salió. Y, Luz, no, ¿verdad? Bueno, Manuel. Present. Marco. Marco. Ah, pues él es el otro que se salió, es que yo oía como que estaba así hablando bien entrecortado. Rafael. Present. Zulma. Zulma.
Okay, Yuri. Present. Brian. Present. Jose Anthony. Present. Fátima. Present, teacher. Mario. Present. And Denise. Present. Hay alguien que no mencioné, que veo aquí un nombre que no lo reconozco. Alguien que no mencioné. Por ejemplo, ¿quién es Judith Marroquín? ¿Qué estoy leyendo? Judith Marroquín, respóndame, por favor. Es que no sabía si en este grupo estoy. Y no le mandaron las credenciales. El ¿cómo no? Pero se me... ¿Cómo no? Pero me dijeron que aquí me habían mencionado, por eso me mandó. Ah, no, fíjese de que no, usted no está en mi lista, pero permítame, no se salga, le voy a verificar si es que está con el otro compañero, permítame. ¿Cómo es que se llama? Como me dijo. Parece como Wendy. Ah, parece como Wendy. Ajá, yo me registro como Judy. Ah, ay, no. Ah, pues sí. Sorry, sí. Es que sí, Wendy es. Ah, pues sí. Sí, es aquí, Wendy. Ah, ah, bueno. Ahí. Ay, Wendy. Vaya, alguien más. ¿Hay alguien más ahí que no la...? Hi, Wendy. Hi, Wendy. Ahí le están diciendo, Wendy. Brian. No le gusta que le digan Wendy. ¡Ay, ay! Eso. Pero tiene que poner el nombre completo, sorry. Vaya, Wendy. Vaya. Bueno. Que le digan... Póngalo completo, pero Judith. Ya se sabe que yo le voy a decir Judith. Bueno, está bien. Wendy, le digo porque así lo entiende. Ya, a ver, Brian. Here, please, remember, respect. Ok, solo Natalie creo que no vino, entonces. Bueno. Ok, vaya, guys. Para los aquí nuevos, estoy, teacher. No... ¿Ah? Aquí estoy. Sorry. Ah, no. Bajo de la piedra salió. Well. De la casa de Patricio. Sorry. Bueno, vaya. Entonces, para los que son nuevos, voy a explicar esto. Que son Judith, Yuri, Brian, José Antonio, Fátima, Mario, Denise, y Natalie. Natalie es... Y vaya. Entonces,
Vamos a trabajar en los breakout rooms. En los breakout rooms siempre es importante que alguien tenga computadora para que puedan trabajar todos juntos. ¿Ok? Entonces, no sé si alguien de ustedes tiene computadora. Lo de los que he mencionado, Natalie, Judith, Yuri, Brian, José Anthony, Fátima, Mario y Denise. Mario, estoy conectado desde un ordenador también. Mario, vaya. Mario es el crack. Vaya, Mario es el crack. ¿Quién más del grupo de los que acabo de mencionar? No, solo tablet. Fátima, ¿quién dijo yo? Solo tablet. No, solo tablet. Brian. Ok, Brian. Bye. Entonces le pregunto porque si me quedan en un grupo, yo asumo de que ustedes me van a ayudar. Van a compartir y van a llenar ahí en la compu, ¿verdad? El ejercicio. Porque otra modalidad es que lo hagamos aquí todos juntos. ¿Verdad? Otra modalidad es que yo presente y ustedes lo hagan todos juntos. Vean cómo sería si lo hacemos así. Les voy a explicar. Vaya, digamos, esta noche tienen los ejercicios ustedes de slide 10, slide 11 y slide 12. Son tres slides que me van a trabajar en grupo. Entonces, esas tres slices que lo van a trabajar así. Vaya, digamos, presento yo la 10, lo hacemos aquí. Presento la 11, lo hacemos aquí. Presento la 12, lo hacemos aquí. Pero nos tardamos un poquito más. Es más rápido si ustedes lo hacen juntitos. Y luego solamente me presenta la respuesta o yo las pregunto aquí. Vaya, en este caso, lo que vamos a hacer es, van a entrar ustedes al breakout rooms, me van a hacer la slide 10, 11 y 12. Y no me la van a presentar, sino que como ya van a tener las respuestas, el encargado de presentar, ese me va a decir la respuesta. No, ¿verdad? Mucha carga, no. Vaya, hagamos una cosa. Los que me queden, porque van a ser tres por grupo, me leen las respuestas así asignadas. Digamos, de la 10, me van a leer las que yo les voy diciendo y así. ¿Ok? Según yo les vaya preguntando, para que todos participen. ¿Está claro cómo es que vamos a trabajar en los breakout rooms? Especialmente para los nuevos. Vale. Ok. So let's go. Recuérdense, slide 10, 11 y 12. ¿Yes? Nada más si podría volver a compartir la presentación porque yo no la tengo. El micrófono. Sorry. Ahorita la voy a reenviar en el grupo. Aquí me han puesto. Y bastante se agregaron después. Quiero ver dos. Así 10 personas. Vaya, les voy a reenviar lo que es la presentación de PowerPoint y les voy a reenviar también el manual. El manual, descárguenlo. Vaya, hoy sí ya lo va a tener Jocelyn. Okay. Let's do it. Oh my God. Well. Yes.
24, let me see, you have 8 groups. Sí, va, tres eran. Sí, lo que tenía. Entré rápido en este porque no sé, usted no quedó con nadie que iba a compartir compu. No. No, vaya, entonces voy a dejar hacer esta parejita, lo voy a mandar con otro. Okay. Un momentito, ya los mando con otros. Ok. Pueden ver ahí. Ah, sí. No me carga. Sí. De hecho. Estamos algo perdidos como la teacher. Yes, estoy... yes. ¿Cómo nos puede volver a explicar? Bueno, esto puede ser que solamente es que van a quitar, prácticamente esto está regaladísimo porque le van a quitar el because and wanted. Entonces lo vamos a dejar. I click out on click the cell. The same icon to save my document. Ah. Okay. The cell icon to save my document. Yes. Okay. Necesaria icon. Click on the save. Click on the save icon. To save my document. Save my document. Ah, yes. Porque como to es to save es un propósito. ¿Va? Entonces es irrelevante que esté diciendo because I want it. Okay, solo I click on the save icon because. No, sorry, sorry. I click on the save icon to save my document. Okay. Save. Sí, ahorita ahí en el grupo mandó la teacher lo que vamos a hacer la página 11 y 12. Ah,
David. Hola, teacher. Hello, it's you. Ajá, David. Hola, vengo de trabajo, teacher. Ah, vaya, ahí en el grupo está el PowerPoint. Sí, yo lo saqué en físico también, traigo acá. ¿Y usted no va a compartir entonces, David? Ah, sí, pues quiero ver si tiene carga la compu, teacher, pero... Porque si no, cambio a alguien de aquí. Voy a ver si tiene carga. Hay que pedirla. Party. Hola, teacher. Y veo que nadie está compartiendo. Es que quizás Marco no estaba. Bien, por ahí está. ¿Marco? Dios mío. Quizás. No, Marco, creo que mejor apague la cámara. ¿Usted no iba a compartir, Marco? No tengo la computadora ahorita, teacher. Oh, my God. Sí. ¿Y usted, quién es el que, Francisco, usted compartía la vez pasada también? No, sí, lo no. Lo compartía, pero en el teléfono, teacher. No hemos quedado sin compartir, pues. Vaya, entonces, como, bueno, déjeme ver los otros grupos. Hola, teacher. Hello, hello, any question? No, okay, it's not, no es así, guys, no es así. Vamos a entender. Va a volver, va a decir la conversación completa, lo que le va a quitar es because I want it. Porque eso es lo irrelevante decir, ¿va? Porque yo quise, no, ¿para qué decir eso? Mejor ni solo to say. La número uno sería I click on the save icon to save my document. Okay. Vamos a quitar. The save icon to save my document. Le va a quitar because I want it. En todas le van a quitar because I want it. Ya. Yeah. Ok, solo eso. Yeah. Ok, teacher, thank you. Sí, está bien así como lo está haciendo. Vaya, usted puede decir because I want it to climb, pero es necesario, ¿verdad? Si se fijan en el ejercicio anterior, lo que hicieron fue quitarle eso, because I want it. Entonces solamente van a comenzar con el infinitivo, igual que en el número 3. En el 3, 4, 5 está bien. Ok, en el anterior 2, because I wanted, ok, eso no. Ok, that's it.
Y la número 13, esa no la vamos a hacer, ¿o sí? No, no, esa no. Okay. ¿A las dos sería una teacher? The number one, ajá, it's okay. ¿Ya hicieron la 10? No. Sí, sí, la anterior. Sí. Solo la tachamos. Ah, no, no, escríbanlo, por favor. Está bien, va, porque eso es lo que van a quitar, pero no escriban. Ok. Ah, usted solo lo va a borrar, va. Bueno. Bueno, trucos quiere esto, va. Puede solo borrarlo también. Buena estrategia, mire, esta muchacha me ha salido inteligente. ¿Ve? Más rápido. Ok. Por eso me habían dicho que era hacker, va, ya veo por qué. El crack le dijeron. Hacker oí yo que dijeron. Ah, no. Hello, David. Hola. ¿Se salió? No, es que como venía conectado el teléfono, estoy conectado en la sala pequeña del teléfono y ahorita me conecté con la compu para ver si puedo compartir la pantalla. Ah, ok. ¿Me podría mandar en esta al mismo grupo? Okay. Yes, yes, thank you. Yes. Escalar, escalar. Quiero ir a escalar. El Go no estoy segura si va así. Pero allí creo que es porque fui a escalar. Porque ahí dice porque fuiste a Santa Ana. No, ¿a qué quieres ir a Santa Ana? Entonces. Okay, ahí solo va a poner to climb. El go no va, ¿verdad?
to find. Y el because no va. Because no. Solo sería el, comenzando con el infinitivo, ¿verdad? To climb y la lama tepec volcano. It's okay. Como usted ahí lo que va a hacer es usar infinitivos. Entonces, así va. To climb. Y así por el estilo. Ok. Oye, 12. Sí, que creo que tengo con como le diría. Ay, no sé. La teacher. Yeah, yes, you call me. Teacher, ilústrenos acá, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? El 10 ya lo hicieron. No, de Cherolo. Oh my God. Bueno, en el 10 lo que tienen que hacer solamente quitar en todo hacer because I want it. Because I want it. Eso está de más. Ok. Y en el siguiente era solamente, póngame el 11. Tiene que, a lo que está en paréntesis es la respuesta, ¿verdad? Entonces tiene que usar, comenzar con el infinitivo. ¿Verdad? Why did you go to Santa Ana? Y comience con el infinitivo. ¿Cómo lo va a poner? Eso sí no le puedo decir. Ahí discútanlo cómo es, ¿verdad? ¿Cómo es el infinitivo? Vaya, vean ahí ejemplos. ¿Eso sería? Exactly. Exactly. Ah, van a almorzar. Sería almorzar. Eso le vamos a quitar. Ahí solo quitemos el because y lo que le sigue ahí después del tú. Ahí lo dejamos. Pero bueno, tipo... estamos mal. Solo 7 era. No ordenar pupusas porque quería comida salvadoreña. Dice, uy, nosotros ordenamos pupusas porque quería to try. Hello guys, en ejercicio solamente tenían que quitar because I wanted, porque como el propósito del infinitivo es indicar un propósito, valga la redundancia, entonces no es necesario decir because I wanted, con solo que diga to say, por ejemplo. Para, ¿verdad? Entonces, en el número 1, por ejemplo, dice, I click on the save icon
to save my documents. O sea, ¿para qué usted le da un clic en el save? Para guardar el documento, ¿verdad? Entonces, ese because I wanted no va. Está como de más para... Sí, está de más. Como... Solo para que usted entienda que el infinitivo ya expresa a propósito. Ah, para el uso del infinitivo. Yes, yes, yes. Entonces, quítenle because I wanted a todos y ya. Dicho, pero yo no puedo editar aquí. ¿Por qué no le ha puesto habilitar edición? Póngale. Ahí, ¿dónde? ¿Dónde dice arriba? Arriba dice habilitar archivo. Edición. No, ahí arriba dice habilitar edición. Un cuadrito blanco que está ahí, arriba, donde está, tenga cuidado, los archivos de internet pueden contener virus. Aquí al final está un cuadrito que dice habilitar edición. No me he perdido, ticha. ¿Dónde? ¿Arriba, a la derecha o a la izquierda? Arriba de donde dice salvo con una... Oh my God, no sé, ¿verdad? Vaya. Dele con el mouse. ¿Dónde dice vista protegida? ¿Vista protegida? ¿Da dónde es? Vista. No, aquí. No se mete en el menú, no se mete en el menú. Aquí. Ahí está ya, vista protegida, dice habilitar. Y no le muestro cómo es porque en el mío ya no está eso. No voy a buscar un video en YouTube cómo hacerlo. Oh my God. Aquí sí. Está, vista protegida. Ajá, vaya, no, váyase no. En ese mismo espacio, váyase hasta donde dice habilitar, donde dice un cuadro blanco, donde dice habilitar edición. Váyase en el mismo espacio, no se salga del mismo espacio. Aquí, habilitar ahí, edición. Ya, ahí. Ya. Juegue. Va. Thank you, teacher. ¿Ya le dio? Sí, va. Sí. Vaya, ahora ya puede editar. Gracias, teacher. Aquí, vamos, bueno. Vaya, chicos, le voy a interrumpir. Vaya, estamos viendo de que los infinitivos, cuando digo, por ejemplo, to climb, por ejemplo, to climb, ese to indica propósito, ¿okay? Porque dice para escalar. Entonces, usted comienza con el to. Vea en la slide 9 el ejemplo cuando le hacen la pregunta why. ¿Ve? Entonces, usted comienza solo con to send text messages. To shop online. Porque la palabra to me indica propósito. No necesito usar el because. ¿Ya? Entonces, así va a comenzar su respuesta con el infinitivo. Ok, vaya, vuélvalo a poner y corrija eso. Tiene que comenzar con el infinitivo. Vaya, sí, ¿verdad? Solo así. Ah, no, quítele like. Quítele like. Y de verdad, solo es to climb. To climb. Why did you go to Santana? To climb the Lalamatepec volcano. Quítele el in también. No va el in en el número uno, no va el in. Bye. Hasta ahí. Y así, ¿verdad? Lo mismo en todo. Tiene que comenzar con el infinitivo porque el infinitivo me da el propósito. Ese to quiere decir para. Para. ¿Ok? Entonces no necesita el because. Solamente. Quítele I need.
Hello, hello, guys. Voy a corregir aquí, ¿verdad? Fíjense de que los infinitivos los usamos para dar un propósito. Entonces, véame ahí la slide número 9, por favor. Vaya, ahí dice el ejemplo, ¿verdad? Why do you use your cell phone? ¿Cómo comienza contestando? To send text messages. Porque, como decimos to, es para, ¿verdad? ¿Para qué usa el teléfono? Para enviar mensajes. O sea, ahí está respondiendo. To send messages. To send es el infinitivo. Ok, así voy a comenzar. Vuelva a la slide 11. Entonces, why did you go to Santana? ¿Para qué fue a Santana? Para climb es escalar, va, subir. ¿Qué sería? To climb. Entonces, lo mismo en todo, ¿verdad? Tiene que comenzar con el infinitivo porque esa es que responde la pregunta. Ok, to climb. De, y la lama tepec, volcano. De, en vez de poner to ahí, póngale de. De, la lama tepec, de, la, y la lama tepec, ok. Ok, that's it. Vaya, de la misma forma va a contestar los demás. Tiene que comenzar con el infinitivo, porque ahí es donde usted dice para, porque hace tal cosa, para, y así, ok. Do it. Invited. She invited. She invited. Her friend Reina to lunch to chair her up. Cheer up. Cheer her up. Cheer her up. Cheer her up. We are not people. Ellos no vieron el video que dijeron que. La el platillo típico. Hello, Francisco. Hola, teacher. ¿Sacó el Zoom? No, teacher. Ahí estaba muerto el grupo. Oh my God. ¿Y cuál grupo era? Creo que el 6. Déjeme ver. Déjeme ver. Estaba Marco, Antonio y Fátima. Es porque no tenían quien compartiera, va. Sí, en parte fue porque dijo usted que no iba a haber como nos dividía. Entonces todos quedaron esperando a ver si me movía para otra sala. Es cierto, ya no los mandé. Oh my God, vaya, los voy a mover ahorita. Hola, teacher. Hello, Marco. Lo he mandado al salón 4. Acepte. Hola. Lo he mandado al salón 4. Acepte la invitación. Exactly. Now the number 12. Clear or not clear the number 12? Not clear.
Look at Adelia's to-do list. Ask and answer questions using infinitives of purpose. Example, why is Adelia going shopping? To get something for dinner. Okay, so the number one, go shopping, get something for dinner. Vaya, le da el ejemplo de la número uno. Igual va a ser la siguiente. Okay, pregunta, why? Respuesta, to, etcétera. Okay? Yes? Hi. Hola. What is your question? Si corríjame, yo le decía que quizás iba a ser donde íbamos a ocupar el nombre de Adelia y vamos a ocupar lo que está aquí en la mano derecha, le dice go shopping. Entonces yo le ponía ejemplo a ella que iba a ser como la primera, iba a quedar como why is called that? La respuesta iba a ser como to wish him happy birthday. No. Ah, iba a ser To wish him. Is Adele called that? No. Right. Please. Why? Why is called that? No, no. Why is Adele called that? To wish him happy birthday. Yes or no. Vaya, pero hágame como me lo está haciendo en presente continuo, no como es la cosa en ya, presente continuo. Es el verbo going, ¿verdad? Entonces no es call, sino que sería calling. Why is Adelia calling? Okay. Solo eso, le faltó calling el calling that. Ajá, exacto. Why is Adelia calling that? En ahí, to. To wish. To wish him. Him. Happy birthday. Wish. Desearle, ¿verdad? To wish him happy birthday. Ya nos puso a darnos duro con una pregunta, lo siento, un dalma. No, pero eso todavía no les he dicho. No, pues es que. Sí, no, nosotros no, no, creímos eso no que eso era. No, 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 eso no lo hagan. Yo solo les dije la 10, 11 y 12. Ok. Sí. Bueno, gracias, teacher. Así como veo que vamos hasta ahorita, yo creo que ese trivia va a quedar hasta mañana. Ok, continue. Sí, thank you. Continue. Ahí está la teacher. Hello, hello, ¿qué estamos diciendo? Hola, teacher, disculpe. Yes, yes. Según los ejemplos, para hacerlo infinitivo, tenemos que usar el tú, según lo que yo entendí. Exacto. Ajá. Que en teoría el tú sería como el sucesor del because.
Exacto. Sí, pero sí, no correcto, ¿verdad? No necesito decir because porque ya digo para. Ah, ok. Eso sí me lo había escuchado. Dice, entonces, como yo tenía entendido, además, que si dice why es porque de pregunta y because de respuesta, ¿va? Entonces, si usamos el tuyo, no usamos because. Ajá, pero como ahí dice, ¿verdad? Answering a why question with an infinitive or purpose is similar to answer with because. O sea, es similar. Se puede decir because o puede usar un infinitivo. Pero aquí estamos usando el infinitivo, entonces no estamos usando because. ¿Ya? Porque es uno o es el otro. Okay. Pero como este es de infinitivo, entonces because no va. Ok. Ok. Eso era teacher. Sí. Teacher, entonces en la número 11. Ajá. Como ahí dice, why did you go to the Santa Ana? ¿Va? Ajá. Why did entonces you go la to respuesta Santa ahí Ana? Sería, I to clean la Matepec Volcan. No, solo sería to climb. Así como aquí ves, la respuesta solo es to send. Okay. Why do you use your cell phone? To send text messages. Why is your brother in the computer? To shop online. Okay, entonces va a usar usted, conteste usando el infinitivo, ¿verdad? No, porque aquí es como usted solo va a decir el propósito. Y el propósito es como, su send es casi como el sujeto también, ¿verdad? O sea que esa es la forma gramatical que estamos viendo, ¿ok? Sí. Ok, thank you. Yes, guys. Así, teacher. Oh. Solo lo sombreamos y lo pusimos de otro color, lo que modificamos. Ok. Y la pregunta sí no me la pusieron, ¿verdad? No, es que como no había espacio. Aquí sí tiene espacio, Call Dad. Why is Adelia calling Dad? Why is Adelia calling Dad? Ahí mismo la respondemos. Sí, ahí, haga ahí mismo la pregunta, en ese espacio. Why is Adelia calling Dad? Pueden mover este cuadrito azul, pueden hacerlo más reducido para acá y más el anaranjado más ancho para que les quepa también. Reduzca un poco el azul. Este azul. Sí, redúzcalo. Y engrande el anaranjado para que les quepa más. Va. Sería la pregunta. Vaya, entonces sería, why is Adelia calling Dad? Améntele el ing allí. Why is Adelia calling Dad? Eso está bien, pero améntele el ing en calling Dad. Ajá, exacto. Vaya, entonces haga pregunta-respuesta. Ajá, mire, Indina. Sería tú. ¿Tu order, Diner? Ajá. To order dinner.
To order dinner. To order dinner. Porque tú llamaste al Hotel Sheraton. Hotel de Sheraton del Salvador. Sería to lead him. A message. Message, creo que es. Best visit. Vaya, le voy a revisar todo porque yo creo que como por el tiempo quizás solo a ustedes lo voy a poner a presentar. Ay, de verdad. Ay, de verdad. Sí, mira que vaya, voy a revisarles y ya les digo. Llamamos tu seis, cuento martes, misión tu siete. Okay, aquí tu lunch to cheer. Okay, we order we push us advice of going to pull. Okay, it's good. The slide 11. Touch to order dinner. To leave him a message to buy shampoo. It's okay. It's 12. Why is Adelia calling that to wish him happy birthday? Why is Adelia meeting Dina? Why is Adelia coming to Joel to ask for him? Adelia dropping off. Excellent. Good job. Good job. Trabajo en equipo. Thank you. Fátima is new, ¿verdad? Fátima ayudó. Yes. Yes. Ok. Vaya, entonces ustedes me van a compartir porque sí ya no hay tiempo para preguntarles uno por uno. ¿Lo vamos a leer o solo lo vamos a compartir? No, solo lo van a compartir porque ya no hay tiempo para leerlo. Hubiera sido de Alba para practicar un poco pronunciación, pero no sé, ya no hay tiempo. Ok. Hello, Francisco. Hello, teacher. ¿Cómo le fue? Solo la última presentación logró, bueno, nos faltó completar nomás. Ok. Mario, ¿y qué está haciendo en la playa? Mario siempre pasa en la playa. Relax, relax. Sí, sí, miren, ya me convencieron que Mario es un crack. Sí, Mario no, es un crack. Bueno, para nada. Fíjense de que aquí, lamentablemente el tiempo es nuestro enemigo en algunas ocasiones. A mí me gusta que todos digan la respuesta para practicar pronunciación.
Pero en este caso no lo vamos a poder hacer así porque se nos fue el tiempo. Solo nos va a compartir el grupo de Erika, que es el que terminó y revisé. Y compartan y vean ustedes cómo quedó, ¿verdad? Cómo era la respuesta. Vaya ahí. Esa, mira. Michelle. ¿Qué es eso? Slide. Pues sí. Ay, no, que. Ay, no. Tengo un gran sueño, pero como tomé un trago de café, ¡pum! Se me quitó, me dice a ti la zona. Pero la zona es porque no está en la camisa. No quise decir que. Vaya, en este ejercicio fíjense de que el, ¿cómo se llama? Mario, lo único que hizo fue quitarle, como ahí hay, se puede editar, va, lo único que él hizo fue quitarle because I wanted y ya tenía la respuesta, ¿verdad? Por eso le dije yo, ya me convenció que es un crack, pero ellos le escribieron, ¿verdad? I click on the save icon to save my document. Si se fijan, ustedes cuando dicen to save, ahí están dando el propósito, ¿ok? El propósito. No necesitan decir un because, como le explicaba yo a un grupo. ¿Usted usa because o usa to? O sea, ¿es uno o el otro? Ambos se pueden usar para la misma, el mismo propósito. Because me da una razón, me da un propósito. To me da una razón, me da un propósito. ¿Ok? O sea, ¿es because o es to? En este caso, ustedes lo van a hacer solo usando los to become. Eleven. Teacher, o sea que este automáticamente se eliminan los pronombres. No, ahí lo único que hicimos era quitarle because I wanted. En ese, ¿verdad? Vuélvalo a poner, este, por favor, para explicarle a ella. Vaya, usted dice, I click on the same icon to save my document. Ajá, allí let me know I. Because I want it. Mm-hmm. Entonces, I click on the same icon to save my document. Porque es irrelevante decir because, porque uso una cosa o uso otra. Si yo dejara el because ahí, I want it, es redundante. Porque yo quiero para guardar mi documento, no, ¿verdad? Entonces, el to suplementa al because. ¿Ok? No, no sé si está claro. Respondo su pregunta, este, ¿cómo que se llama? Es que no le veo el nombre. La que tiene la foto de rosado, ¿verdad? Este, Denise. No le veo el nombre. Denise. Este, ajá, Denise. No sé si... Voy a comparar con el que nosotros hicimos porque sí, creo que a nosotros no nos quedó así. Vaya, por eso lo estamos haciendo ahorita y explico, ¿verdad? Que el because, es yo puedo decir because o puedo decir to. Pero en este caso, como estamos viendo el infinitivo y ya explicamos que el tú quiere decir para, ahí me está dando el propósito, ¿verdad? Entonces no necesito usar un because. Por eso ahí yo quitaba because I wanted y ya me quedó la respuesta. Solo eso hicimos, because I wanted, eso es lo que quitamos. ¿Ya? Denise, okay. Vaya, vamos al 11. Vaya, aquí, como era respondiendo la pregunta, ¿dónde es why, verdad? Dice la teoría, ¿verdad?, de que si yo respondo una pregunta con why, es un por qué, ¿verdad? Yo puedo responder because o puedo responder con un infinitivo. En este caso, como estamos usando infinitivo, responde con un infinitivo. Entonces, si why did you go to Santana? ¿Por qué fuiste a Santana? To climb el Ametepec volcano. Para escalar el volcán el Ametepec. ¿Ok? Entonces aquí yo estoy respondiendo con el to, porque es, quiere decir para. No necesito usar el because. Ok, y era el mismo ejercicio en todo, ¿verdad? To keep in touch, to order dinner, to leave him a message, to buy shampoo. Ok, the number 12.
Number 12 ellos lo hicieron aquí aparte, ¿verdad? Algunos me lo hicieron ahí mismo, pero también se valía así. Okay, why is Adelia calling dad? To wish him happy birthday. Why is Adelia meeting Dina? To talk about the news party, the next party. Why is Adelia talking to Joel? To ask for help with the new printer. Why is Adelia dropping off a car at service station? To fix windshields wipers. Wipers. Why is Adelia visiting the National Theater to see the new, me dejo leyendo, to see the new play. Pongo otra vez el 2, el 12. The new play, yes. Yes, yes, yes. Thank you. Varios ya lo habían comenzado a hacer, ¿verdad? Solo para que vean ustedes si se habían equivocado en algo. Oh. Okay. Teacher, pasa a ing el verbo. Yes. En la pregunta. Yes, why is Adelia calling dad? ¿Por qué lo está llamando? ¿Por qué lo está llamando? Profe, feliz cumpleaños. Ajá, to wish him happy birthday. Llamando. Profe. Acuérdese que la ing es las terminaciones ando, endo. Why is Adelia calling that? To wish him happy birthday. Okay. Profe. Yes, yes. ¿Por qué al nombre se le agrega la S si ya lleva Liz? Why is Adelia calling? Oh, en eso si no me había fijado, mire. Why is Adelia going shopping? No piense de que aquí quizás sí hay un error y yo ni me fijé. Look at Adelia. Yeah. Cuando lleva el apóstrofe y ese que no refleja que es propiedad de algo. Así que ajá, pero como allí no tiene la propiedad, entonces no es eso. Es un error. Y yo ni me había fijado. Ok, look at Adelia. Pero en este caso, fíjense de que el primero sí es, porque... porque es largo de explicar y ya terminó un poco la clase, pero se lo voy a tratar de decir rápido. Piense que cuando yo estoy diciendo que algo es de alguien, ocupo el apóstrofo S y puedo omitir el sustantivo, o sea, sí se puede. En el caso de la primera oración donde dice look at Adelia's to do the list, han omitido el sustantivo que es poseído. Entonces, Adelia, o sea, lo que las preguntas de Adelia quiere decir, ¿okay? En esta última que habíamos why is Adelia going shopping, aquí sí ya no tendría que haberlo llevado. ¿Ok? En la primera sí, en esta no, ya en la pregunta. Porque no estamos hablando de las preguntas, sino que ya directamente estamos haciendo la pregunta. Y la pregunta, si se fijaron, está en el presente continuo. ¿Sí? En el presente continuo que está, si se fijan. ¿Sí? Lástima que se quedó, terminó el tiempo, no porque hubiéramos practicado más esto. Tomorrow, ¿ok? Tomorrow. Stop sharing. Michelle. Vaya, ¿alguna inquietud de la clase o algo? Aunque ya se me fue el tiempo prácticamente. ¿Alguna inquietud de la clase, guys? Nothing. Okay, so see you tomorrow. Have a nice night. Tomorrow. See you tomorrow, everybody. Mario, see you tomorrow. Yeah.
See you tomorrow. See you tomorrow. Yeah. See you tomorrow, people. See you tomorrow, Ryan. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow, Denise. Good night. See you tomorrow, Yuri. And Antonio Ramos. Ok, Alfredo, quizás como le toca a usted decirme las dudas, a lo mejor a usted sí le voy a explicar más, porque se acabó el tiempo, ya sentí yo que no expliqué mucho ahí al final. Okay. Dígame usted algo que le quedó de dudas allí. Vuelvo a dar toda la clase, ¿no? Ajá. No, no, este. Cuando estuvieron haciendo los al principio me tocó como el. Ah, no, pero es que usted fue el. Me palmé, o sea. Todo, no, sorry. Sí, pero, o sea, es que estaba como desorientado bastante. Entonces, ajá, como, pues sí, ven, venimos de descansar, güey. No practiqué lo que es nada. O sea, me alejé totalmente del inglés, ¿va? De la semana. Ajá. O sea, venía como. No sé, como desorientado. Entonces, ajá, al principio no le estaba entendiendo nada. Pero ya, ajá, cuando le pregunté a Eva y le pedí ayuda, ya, ajá, iba entendiendo un poco más o menos. Pero sí no entiendo eso, lo del infinitivo. Vaya, le voy a volver a explicar. O sea, que ¿a qué se re? Ah, también se había una pregunta. Le voy a... ¿Qué significa el... Purpose, creo que es purpose. Ajá, le voy a presentar lo de la presentación, valga la redundancia, para explicarle. Vaya. Okay. El tema era infinitives, ¿verdad? Ajá. ¿Para qué se usan los infinitivos? En este caso estamos viendo los infinitivos. Yo les expliqué al principio que los infinitivos, cuando yo digo, por ejemplo, to read, si yo veo ese to read en otro contexto, el to no significa nada, porque solamente es para denotar que el verbo no está conjugado. Si usted se fija, cuando hemos visto lo que es el verbo to be lleva el to, ¿verdad? To be. Pero ese to no significa más, nada más que el verbo no está conjugado. Pero en este contexto que lo estamos viendo, es como respondiendo un because, ¿verdad? Es como queriendo decir un because, dando una razón. Entonces aquí ya es otro contexto. Y entonces el to me va a indicar a mí un propósito, purpose, que quiere decir para, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, usted dice, ¿para qué estudia inglés usted? ¿Para qué estudia inglés? Why do you study English? Why do you study English? ¿Qué sería? ¿Qué veo? To work is call center. Ajá, vaya, entonces ahí. Working, sería working. Work, ajá, to work in a call center. O sea, ahí ese to es para, ¿verdad? Es un propósito. No va a decir because I want to work in a call center. Because I want to call in a... Es bien redundante, muy largo, ¿verdad? Entonces mejor así irse rápido con la respuesta. Ajá, usando el infinitivo. Ajá. Entonces dice to work in a call center. ¿Se fija cómo yo pude haber respondido con el because? Vaya, dice, why do you study English? Because I want to work in a call center. Pero sí podría hacerlo o no podría utilizar el because. Sí puede. ¿Y por qué no lo podría utilizar? Porque es redundante. O sea, ¿para qué va a alargar una respuesta si la puede hacer más chiquita usando un infinitivo? Esa es la razón por la que uso un infinitivo aquí, en este contexto, porque, vaya, digamos, why do you study English? Because I want to work in a call center. Imagine cuántas palabras largas dije. Because I want to work in a call center. Ajá. Y en cambio, si uso directamente un infinitivo, digo,
to work in a call center. ¿Qué es mejor usar? Entonces, ¿Also en support... este contexto o el infinitivo? No, el infinitivo. Es más, entonces, más corto, ¿va? Tú, ajá, tú cuando está conjugado significa para, pero si no está conjugado con el verbo no significa nada. Exacto. En el Ah, contexto que está el verbo con el tú, que está en infinitivo, que no indica propósito, está en infinitivo, ahí no significa nada. Ajá. Entonces, ay, lo otro que sí, quizás me perdí, es el why es por qué, pero para pregunta, ¿va? Sí. Y el because es para respuesta, ¿va? Es para respuesta. Ah, ok. Y nadie, lo del purpose que ajá. Ya me dijo. Ajá, nadie Pero, dice ¿cómo de es? que respondiendo con because no está bien. Lo que se dice es que es más corto usar un infinitivo. Y es más viable, ¿va? Ajá, es más, como acuérdense que el inglés se trata de hablar lo menos que se pueda. Sí. Ajá, si es redundante, entonces no hay que redundar. Entonces hay una forma mejor de decirla, hay que aprenderla. En este caso es usando un infinitivo para indicar propósito. ¿Ok? Purpose es propósitos, entonces. Ajá, purpose. 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 Ok, entonces. Vaya, no sé si respondí su pregunta. Sí, claro, aquí me vaya, quedo, cuando haga el ya me quedo ejercicio más claro. Ajá, cuando haga el ejercicio de la plataforma, entonces ahí va a probar su conocimiento. Va. Vaya, pues entonces espero que, si no vuelva a leer, vea ese video en esa parte donde le estoy explicando. Okay, ya Sí. tiene sueño. Ay, ha sido un Vale, día teacher, un está poco bien. largo. Hoy nos pasó una pequeña tragedia en nuestra casa. De verdad, se Quizás les por metió eso el me agua, ve ¿no? los ojos así chinitos. No es sueño. Desvelada. No. O llorando. Es que se me murió la gatita. Ay, ya tenía bastante tenerlo. Sí, ya casi 8 años. Ah, cómo no. Que a Sí. veces duele. Como que se A murió un veces miembro uno de la tiene. familia prácticamente. Bueno. Ajá, pues uno aprende a convivir, ¿va? Sí. Bueno, Bueno, ni Alfredo, modo. entonces eso sería todo. Okay, have a nice night. Bueno. Thank you, teacher. Good night. See you.